al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos une el corazón, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Por las intenciones del Santo Padre, por su salud, por la Iglesia Universal, por las vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras, oremos por la paz del mundo y de Colombia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, por dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía celebrando el 31 domingo del tiempo ordinario. También extendemos una cordial bienvenida a las personas que nos visitan el día de hoy. Asegúrense de tener sus teléfonos celulares apagados o en silencio antes de comenzar esta Santa Misa. Las intenciones para esta misa: por el eterno descanso de María Quiroz, señor Alejandro Alex Lu, Francisco Javier Kiko Martínez, Adalberto y Ernestina Álvarez, Margie Sánchez, Trinidad Genoveva Luna, Darío Reinaldo Álvarez, Salvador y Virginia Rodríguez, Francisco Payán, Francisco Javier Luna, Almas del Purgatorio, Francisco López Valenzuela, Norma López Montoya, Florentino González, Jesús Arizada, José Alarcón, por los no nacidos, por salud, Becky Bowes, señor Eloy Jiménez Eduardo Torres Plasencia, Guadalupe Flores, Virginia Fletcher y Virginia Estrada. Acción de gracias, señor Alejandro Alex Lund Jr., cumpleaños y a San Judas Tadeus. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Muy bienvenidos, hermanos. Gracias por dejar sus casas y reunirnos todos en la casa común. Es el domingo, el día de la resurrección, el día que la Iglesia celebra con su Señor resucitado este encuentro, el misterio pascual, el de Él y el nuestro. Y por eso la Eucaristía del domingo es tan importante, y gracias, hermano, porque ustedes lo están demostrando. Vamos a escuchar hoy unas lecturas muy, muy preciosas que hablan del amor perdonador de Dios. Como a veces hemos crecido con la idea de que Dios no es un amigo, Dios es más castigador que nada más, y hoy la misma palabra de Dios nos quiere convencer de que no es así. Nos ponemos ante este Señor que nos ha convocado y pedimos perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Dios de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, renueve nuestro corazón y nos conduzca a la vida eterna. Espíritu y es Dios por los
del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Glorificarán a nuestro Señor Jesús
y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Pero usamos a mínima, sencilla.
te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Tú amas todo lo que existe, no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la hubieras creado. Dios ama lo suyo y el mundo está hecho por él. El mundo no es del demonio, el mundo es de Dios, y Dios lo ha llevado a la existencia para colmarlas de sus bendiciones, de manera que Dios se complace en lo que ha hecho. En el libro del Génesis, cuando nos presenta, y está hecho por un poeta, porque en aquel momento no había testigos, no había nadie, y dice, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios vio que lo que estaba hecho era muy bueno. Es una manera de que Dios mismo se da una palmada al hombro, porque Dios es el que lo hace y no hay testigos, no hay testigos. En este himno, pues el poeta se lo imagina de esta manera, pero verdaderamente tenía que ser así, que Dios pone a crear el mundo, los animales, los vegetales, las aguas superiores, las aguas inferiores, y en el sexto día al ser humano, a Adán y Eva. Y este es de Dios que puede decir, quiero que esto exista, y quiero que exista para que se desarrollen, para que crezcan, para que esto llegue a su plenitud. Y esta es la intención por la que Dios es y hace las cosas. Por eso tú no aborreces nada de lo que has hecho. Es importante esto, muy importante. Si las cosas se han hecho y las cosas tienen libertad, como el ser humano, las demás cosas no tienen libertad, las demás cosas, pues, si hay cambio climático, se pueden deteriorar, se pueden hacer lo que sea, pero cuando el ser humano, y esto ya es otra cosa, el ser humano puede hacer un acto de libertad donde decide separarse de Dios, decide no amarlo, o decide hacer un acto de maldad hacia un prójimo. Bueno, pues esto ya diríamos, se escapa de la voluntad de Dios, y la criatura que está equipada para tomar esa decisión la ha tomado libremente, pues Dios tiene también esta compasión y no busca ni el castigo ni la maldad. Y dice una cosa que no está bien, dice, tú tienes poder para destruirlo todo. Y yo diría, Dios no tiene poder para destruir, Dios tiene poder para construir y no para destruir. Nosotros sí, en el ser humano, cuando tenemos poder, muchas veces este poder está hecho para hacer daño, para aprovecharme del otro, para yo llevar el agua a mi molino, para yo conseguir mis objetivos que pueden ser de maldad. Estos son, sí somos capaces. Dios no usará nunca el poder para hundir, sino que lo usará para mejorar, para perdonar, para hacer crecer. Y eso es tan importante, ¿eh? ¿Cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Y ahora, bien, tú perdonas a todos porque son tuyos. Son tuyos. El pecador no deja de ser de Dios. Está hecho por Dios y está llamado a la comunión con Dios. Tú que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco. Los reprendes, les traes a la memoria sus pecados para que se arrepienten, no para que se hundan, no para que se desesperen, sino para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti. Y hemos dicho todos, palabra de Dios.
Este es Dios que habla, y habla desde su corazón, lo que más quiere, lo que más ama. Y cuando envía a su Hijo a este mundo, esto es lo que hace, es lo que sabe hacer. El Hijo solo puede saber copiar a su Padre, y eso es lo que Jesús hace en el Evangelio de hoy, precisamente. Zaqueo, una persona que era un recolectador de impuestos, una persona que a los ojos de todas las demás personas era un corrupto, era una persona traidora, porque usaba su profesión para sacarle la plata a las gentes para dársela a los romanos. Eran los que coleccionaban los impuestos, lo que se tenía que dar a un poder invasor. Por lo tanto, el que trabajaba en esto era colaborador con los romanos y todo. Y los romanos sabían que eran personas que no se podían fiar mucho de ellos, porque nadie quería hacer ese trabajo. Y por lo tanto, ellos extorsionaban más, y parte de ese dinero se lo quedaban ellos. De manera que era una persona corrupta en todos los sentidos. Y ese Zaqueo es jefe de publicanos, no uno cualquiera, no. Uno que supervisa a los demás y por lo tanto los anima a que cumplan bien su trabajo, porque su trabajo les hace ricos, les hace ser personas con mucha plata y con mucha influencia. Y este señor, a pesar de ser, diríamos, tan malo, tiene una curiosidad por conocer a Jesús. Ha ido a hablar de Jesús y quiere verlo. Y quiere verlo. Y por lo tanto va por su cuenta, no lo dice a nadie. Este evangelio a los niños les gusta mucho, porque presenta a una persona que piensa como ellos. Y los niños son pequeños de estatura, y para ver bien tienen que enfilarse encima de algo. Pero un arbolito, pues va muy bien. Y un arbolito sube y tiene la mejor vista. Él sabe que tiene los papás le dicen que se baje porque se puede caer, pero él ya ha sabido qué hacer. Zaqueo es pequeño de estatura y se ha subido un árbol. Y probablemente espera que las hojas no le hagan ver mucho a la gente, para que la gente no se ría, y menos que Jesucristo lo note. Y Jesús pasa por allá. Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Baja corriendo y está contento. Ese que no sabía cómo sería y tal, le ha hecho una invitación que él no se atreve a renunciar, y lo recibe en su casa. ¿Y en su casa quién habría? Pues los de la misma calaña, los de la misma profesión. Y ahí estaban. Tan es así que algunos grupos de fariseos dicen: mira este Jesús, mira, ha ido a hospedarse en casa de un pecador, de una persona alejada de Dios, de una persona que no podemos esperar nada bueno, porque es un corrupto, un traidor. Y ahí viene ahora el cambio que Jesús ha hecho a esta persona. Y lo primero que dice es: Zaqueo, poniéndose de pie, dice: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Dejo de ser rico. Voy a dar a los pobres, a los que he extorsionado, a los que les he pedido que tienen que pagar sus impuestos, y muchas veces les he subido la cuota para que parte de ese dinero vaya a mi bolsillo. Ahora les voy a dar la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a uno, le restituiré cuatro veces más. La ley pedía dos veces, restituir dos veces, pero él dice: lo haré cuatro veces. ¿Saben qué quiere decir? Que Jesús ha tocado el corazón de esta persona, y esta persona ahora se entiende de una manera nueva como colaborador con los pobres, como ser un buen vecino de los demás. Otra persona diría: no apostaría ni un centavo por esta persona, por lo corrupto que es. La persona no puede cambiar
esta persona está inmersa en su pecado, porque su pecado lo ha hecho rico, y por lo tanto, qué difícil es para un rico desprenderse de lo que tiene. Es así, hermanos. Pero cuando la conversión toca el bolsillo, quiere decir que es una conversión verdadera, que es una conversión buena. ¿Okay? Cuando las cosas nos tocan en el bolsillo y seguimos con ello, quiere decir que estamos convencidos de que eso hay que realizarlo. Zaqueo se encuentra con Jesús y Jesús le cambia la vida. Le cambia la vida. Señor, tú nunca te arrepientes de haber hecho lo que has hecho, y tú les presentas el pecado para que se arrepientan, para que cambien, para que vean que tienen un futuro ante ti, que tú los has creado para bendecirlos, para hacerlos grandes y para hacerlos que prosperen en su vida y sean amigos de los demás. Hermanos, esa es una historia muy bonita de Jesús que está llegando a Jerusalén. Jericó está a 24 kilómetros de Jerusalén. Jesús está llegando a Jerusalén. Lo que le espera a Jerusalén, ya lo saben ustedes, y lo saben, y lo sé yo, que es la pasión y la muerte de Jesús. ¿Okay? Allí será arrestado, allí será juzgado y allí será condenado a muerte. Jesús quiere ir a Jerusalén porque quiere enfrentarse a los sacerdotes, a los nobles, a las autoridades del templo. Pero tiene ojos para ver a ese pequeño, a este pequeño Zaqueo, pequeño de estatura, pero también con un corazón que ha dejado que fuera tocado por Dios. Y él se arrepiente y empieza a vivir una vida nueva. Amén. Les invito, hermanos, a que hermanen sus promesas bautismales. Renunciar, hermanos, al pecado y al mal para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para evitar que el pecado los esclavice. Renuncian ustedes a Satanás, el espíritu del mal, padre y autor de todo pecado. Afirmen ahora el tesoro de su fe. ¿Creen ustedes en Dios, el Padre, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo del Padre, nacido en el tiempo de la Virgen María, que por nosotros sufrió y fue crucificado, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Repita, por favor. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos agradecidos de profesarla. En Jesucristo nuestro Señor. Con la misma confianza con que Pablo pide por el bienestar de los primeros cristianos, pidamos nosotros por las necesidades de la Iglesia actual. Por la Iglesia, para que Cristo la encuentre anhelante y preparada en el día de su venida, rogamos al Señor. Por los que buscan la salvación en las riquezas y posesiones materiales, para que encuentren la riqueza en Jesucristo, roguemos al Señor. Por las familias, para que encuentren consuelo en su hogar y puedan compartir el poder de la oración, roguemos al Señor. Por los votantes y los que intentan ser electos al servicio público, para que sean fieles a los valores cristianos, roguemos al Señor. Por los que reúnen en torno a esta mesa, por los que
nos animas a esperar tu llegada. Haz que seamos dignos de la santidad a la que nos llamas. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y por la fuerza de tu Espíritu das vida y santificas todo, y continúas reuniendo a tu pueblo para que te ofrezca el único sacrificio agradable a tus ojos, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que por tu mismo Espíritu santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esta acción de gracias. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, en su última cena con los discípulos, tomó el pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, te bendijo y pasó el cáliz a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Thank you.
Señor se hace presente en esta oración precisamente para darnos vida, para darnos fuerza, para darnos valentía, para darnos ganas de querer ser santos como Él nos llama a la santidad. Con Jesús y con Jesús nos dirigimos al Padre con espíritu de hijos y por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de nuestros males, Padre, concédenos tu paz en nuestros días, para que con la ayuda del perdón vivamos libres de pecado y protegidos de toda ansiedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dices a tus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y según tu propia promesa, concédenos el don de tu paz y de tu unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un gesto de esta paz.
Oración después de la comunión. Oremos. Te rogamos, Padre, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovecho para unos anuncios. En esta semana entramos en el mes de noviembre y al principio hay unas fiestas importantes. La primera es el día martes, día de todos los santos. Es un día importante, es un día para realmente reunirnos y celebrar la llamada a la santidad a nosotros y a todos los que han venido antes y los que vendrán después, para que de verdad nos tomemos en serio el dejar que el Dios Santo nos cambie y nos transforme. Dos misas, una a la mañana a las 7 y otra a la tarde a las 7 también, de las 7 el martes. El miércoles es el día de los fieles difuntos y es una costumbre nuestra a veces visitar cementerios, tener un recuerdo muy especial. Habrá dos misas, una a las 7 de la mañana aquí y otra en el cementerio a las 12 en el Mountain View. A las 12 del mediodía nos esperan, nada más que hay que traerse las sillas, ¿okay? Si no, pues uno puede quedarse de pie todo el rato y a veces el sol, suerte que hay árboles y podemos estar en buena sombra, pero es importante que tengan estas sillas fáciles de montar y poder estar pues allí tranquilitos a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía. También para los que conocieron al padre Berry, que fue pastor de esta iglesia, su funeral tendrá lugar este viernes 4 de noviembre a las 11 de la mañana en St. Mary's, en Santa María, en el centro. ¿Ok? El funeral el viernes 4 de noviembre a las 11 de la mañana en St. Mary's. Vamos a pedirle a María que, como a Zaqueo hoy, Jesús tenga compasión de nosotros y nos haga mejores, nos haga que podamos salir de nuestras medias verdades, de nuestros pecados, para verdaderamente acercarnos a como Dios quiere, a la santidad que Él ha planeado para todos nosotros. La saludamos así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios de la misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que tengan un feliz domingo, que el Señor camine siempre con ustedes. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias. Thank you.
Gracias. ¿Dónde la primera comunión? No, son Isaac, can you do the piano? Don't get out of there, Isaac. These, I'll leave on. Those are yours. Yeah, these are the ones we use for this.